Good evening, Xiomara, Natalie, and Alexis. Welcome to today's class. Thank you for being on time. Well, I see that some of you are still on the way. Let me see here. Okay. Luis, Carolina, and Laurie. Okay, well, we're going to start with you guys. Thank you for being on time, Tamara, Natalie, and Alexis. I'm going to start sharing the screen, and I hope that the rest of your classmates can join us as soon as possible. Okay, so yesterday we started with the topic of the time, right? You remember that today we're going to review and to practice the time. Also activities, and we're going to discuss the time that we do the activities. Vamos a estar hablando de nuestras actividades y a la hora que se realizan dichas actividades. Veo que ya se pudo incorporar Laura. Estaba teniendo problemas, decía, con la aplicación, ¿verdad? Ok, qué bueno que ya pudo entrar, Laura. Okay, as I was telling you before, estábamos con lo de la hora, ¿verdad? Luego Carolina, veo que entró también Carolina, gracias por su esfuerzo, ¿verdad? Es importante, recuerden, tratar de no perder clases, si se pueden unir aunque sea como oyentes, pues está bien. Lo ideal es que participen siempre, pero pues si pueden estar nada más como oyentes igual, es mejor que nada, ¿verdad? Por lo menos estar escuchando las explicaciones, los ejercicios, etcétera. Y ya más adelante, si tienen necesidad de ver el video, pues siempre están ahí ya listos al siguiente día. Es rarísimo que no estén antes de las 8 de la mañana, a menos que tengan algún inconveniente, pero no ha sucedido hasta el momento. Así es que, pues, bienvenidos y bienvenidas a la clase. Les comentaba, vamos a empezar desde donde nos quedamos ayer, que fue con el tema de cómo decir la hora en inglés. Ayer decíamos, este es casi que solo para es conocimiento general, ¿verdad? Saber que hay dos formas de decir la hora. Una, pues, es la que decimos primero la hora y después cuántos minutos, ¿verdad? La hora y los minutos, como decir las 4 y 25, so you say it's 4:25, 4 y 25, 4:25, y así. Y esta, que en la primera mencionamos los minutos que han transcurrido de la hora y luego pues la hora que es. So, o'clock, esta expresión o'clock se utiliza nada más para decir cuando es una hora en punto, sin minutos, o'clock. Como decir, son las 7 en punto. Entonces diríamos, it's 7 o'clock. It's 7 o'clock. Luego, ya decíamos que de esta mitad del relojito, veamos. Ay, qué raro está hoy, Zoom me da el. Okay, decíamos que de esta mitad del relojito para acá se utiliza la expresión past o after. Y luego de mencionar past o after, se dice de qué hora. Por ejemplo, si son las 2 y 5, se menciona así, como ven acá en este ejemplo. It's 5, que son los minutos. It's 5 past 2. It's 5 past 2. Igual si fueran 10, diríamos it's 10. Si fueran las 2 y 10, it's 10
Past to. Recuerden que pueden decir past o after, cualquiera de las dos formas. Los cuartos de hora, los 15 minutos, pues se mencionan si quarter. Si fueran las 2:15, como tienen acá el ejemplo, it's quarter past two. 2:20, 20 past two. 2:25, 25 past two. Cuando es media hora, es half past. Como acá tenemos el ejemplo con las 2:30. Entonces dice, it's half past two. Luego, de esta mitad para acá, empezamos a usar la expresión to. Ya no se dice past o after, sino que se utiliza to. Ven acá, si fueran las 2:35, quiere decir que faltan 25 minutos para las 3. Entonces se mencionan los minutos que hacen falta para llegar a la siguiente hora. Y la siguiente hora, ¿verdad? Ven acá, 2:35, pero decimos 25 para las 3. It's 25 to 3. Here you can see 22 to 3. Como decir 20 para las 3, 22 to 3. Quarter to 3. 10 to 3. And 5 to 3. Ahora bien, tenemos también esta información, es muy importante. Usamos at más el tiempo. Dice, we use at plus time when giving the time of a specific event. ¿Ok? Cuando vamos a decir la hora de un evento específico, se utiliza at y luego pues la hora. Como decir, nuestra clase empieza a las 8. Entonces decimos, our class start at 8. Decir, ¿a qué horas empiezo a trabajar? Dice, I start work at y la hora en la que usted empieza a trabajar. En cambio, aquí tenemos otros ejemplos. The class start at 9 o'clock. The flight leaves at 10 to 3. El vuelo sale a las 10 para las 3. Como ven, esos son eventos, ¿verdad? Ya agendados, ¿verdad? No es como decir la hora. Si vamos a decir qué hora es, nos han preguntado la hora o vamos a decir qué hora es, entonces se utiliza it is, que contractado, como dice ahí, es it's. To answer a question that asks for the time right now. Cuando nos preguntan por la hora de este momento, ¿qué hora es en este momento? Entonces utilizamos it's. What time is it? Ahí tenemos el ejemplo de la pregunta. It's half past four. What's the time? It's 20 to 5. Entonces recuerden, para mencionar a qué hora sucede algo, utilizaremos at. Si vamos a decir la hora, entonces decimos it's y luego la hora. Eso era lo que teníamos ahí para mencionar. ¿Preguntas? Por ejemplo, si digamos me consultan de qué horas a qué horas está abierto, por ejemplo, cuando dicen de qué horas a qué horas está abierto el banco, por ejemplo. Ah, ok, muy buena pregunta, Corina. Entonces, ahí se usa from y to. Como decir, the bank opens from, o the bank is open from, si es de, normalmente es como de 9 a 4 y media, ¿verdad? Entonces es from 9 a.m. to 4:30 p.m. Se las puede escribir aquí en el chat. Siempre que vamos a decir un periodo de tiempo es from y luego to. Ahí se las pongo. Igual es decir, por ejemplo, yo trabajo de lunes a sábado. Entonces ustedes dicen, I work from Monday to
Saturday. Donde empiezo es from y donde termino es el to. From to. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? No more questions. Okay, entonces continuamos. Aquí tenemos, esta es parte del material que descargamos de la plataforma. Vamos con Mrs. Robles. Mrs. Robles Agenda. Who wants to read the activities of Mrs. Robles Agenda? I volunteer to read the activities of Mrs. Robles Agenda. Thank you, Eduardo. Mrs. Robert Agenda, 7:15. Sí, puede decirlo así, 7:15. 7:15 meeting with the marketing department, 8:30 video call with the supervisor from West Company. Bueno, 9. Y en este caso que no está como el 9 o'clock. Puede decir 9 or 9 o'clock. Okay, 9 o'clock workshop to the research and development department to improve the Manufacturing. manufacturing process. 12 o'clock workshop lunch. One forty. 1:45. 1:45. Second part of the workshop. 5:55. Send tomorrow's schedule to Mrs. Lopez, new secretary, and leave. Excellent. Thank you so much. Very well done. Thank you for reading, Eduardo. ¿Dónde están las horas en punto? Recuerden, pueden decir, por ejemplo, ahí 9 or 9 o'clock. Como sea, pueden decir solo la hora o pueden mencionar o'clock. And 12, ahí se puede decir noon o pueden decir 12. O noon, ahí se los voy a poner en el chat. Teacher, y en este caso no es necesario decir a las, o sea, como nosotros decimos, a las 7:15, tal cosa, o de un solo. Se usa Seven pas. ¿Perdón? at. Ajá, es at. Ah, ok. Gracias. Yes. En este caso, bueno, estábamos leyendo la agenda. So, la pueden leer así como lo hizo Eduardo. Thank you again, Eduardo. Muchas gracias de nuevo. O lo pueden hacer mencionando el at. At 7:15, meeting with the marketing department. At 8:30. Esa es como la forma más discutíamos común, ¿verdad? Y la más fácil. Así como las leyó Eduardo, at 7:15, 8:30, at 9, at 12, at 1:45. ¿Cuál es la otra forma? A ver, con la primera sería. Sería at 7:15. Excelente, a quarter past 7. Ajá. Next. Sería 8:30. Half past 8, excellent. Then, esa siempre es o'clock, ahí si no hay para dónde. 9 o'clock, 12 o'clock, y luego.
sería at quarter to two. A quarter to two, ajá, and the last one. At 5 to 6. Yes, 5 to 6. Okay, very well done. Entonces, con lo de la Mrs. Robles agenda, we have this exercise. Read the information again and answer the questions. Tenemos que responder esas preguntas. Pero no sé si tienen alguna duda con el vocabulario. Yo, teacher, con el 9 o'clock es improve. Lo correcto, el improve. Improve, yes, así como lo Okay. dijo, improve. Okay, gracias. Any other question? ¿No hay más preguntas? En el último párrafo donde dice send tomorrow's la que sigue cómo se pronuncia. No la Schedule. escuché. Schedule. Perdón. Get. Schedule. Thank Schedule. Schedule. Any other question? Schedule. Schedule es like itinerario también, agenda, itinerario, schedule. Any other question? Okay, if there are no more questions, we can continue answering the questions here. So the first question is, what time does the company close? Perdón, esa era la última. Number one, what time is the video call with the West Company? Number two, what time does the workshop with the research department start? And number three, what time does the company close? Vamos a darles tiempo para que las respondan y luego pasaremos a revisar.
Teacher, una pregunta que no puse mucha atención, no sé si porque no me había no estaba así al 100%. En todas, independientemente la forma que usemos, siempre va a ir al final o clock, o es opcional. ¿El o'clock? Ajá. No, o'clock es solo cuando es hora en punto. Ah, va. Gracias. Okay. Otra pregunta, estaba viendo el recuadro que está abajo de las horas, donde dice que se usa at para un específico evento. Y it's or it's cuando es el, dice for the time right now. En este caso, en las preguntas que estamos respondiendo, todas podrían ir así, o alguna. Sí, llevar iris. No, toda, bueno,
Cuando se está diciendo a qué hora sucede un evento es at. Entonces, estas todas irían como con at. En la única que se utiliza el it es cuando estamos diciendo qué hora es en este momento, no la hora en que está sucediendo o que va a suceder algún evento. Digamos que el it es para cuando me preguntan la hora y yo voy a decir la hora. Pero si es, digamos, en este caso la agenda o de algo que, digamos, se hace a diario, sí sería siempre at. Un ejemplo, si no sea la hora en el momento. No, aunque no sea la hora en el momento, siempre para decir eso va a ser at. Digamos, el it es solo para decir qué hora es. Como en presente. Exacto. Thank you. Por ejemplo, si ahorita le preguntaran, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? You're in mute. Está en mudo. It is half past eight. Yes, it's half past eight. That's the time. Very good. Entonces, sí, ahí it's. Y luego decimos la hora, ¿verdad? ¿Qué hora es? It's half past eight. Ahorita. Very good. Entonces, siempre para decir la hora de. En el momento es it's. Y así vamos a hablar de algún evento, algo que está en la agenda o algo de todos los días o algo que va a suceder. Por ejemplo, le preguntan a qué hora va a ser el seminario. O a qué horas es el seminario, a qué horas es la reunión, a qué hora va a ser tal cosa, es at, porque no es la hora de ahorita, no es qué hora es ahorita, sino que a qué hora va a suceder el evento, ya sea reunión, seminario, etc. Ok, let's check the answers for your questions. So, number one. What time is the video call with the West Company? Volunteer, what time is the video call with the West Company? Ahí tenía una duda, se puede saber su nombre, porque yo le puse at half past eight. Pero no, tengo que agregar como lo demás que dice la pregunta de video call with West Company. What time is the video call with the West Company? ¿Es a qué hora es la llamada con la compañía West? What did you answer? ¿Qué respondió? At half past eight. Excellent. It's at half past eight. Siempre le pongo el it, es que ese no le había puesto. Puede poner is or the conference, refiriéndose a la conferencia, or the video call is. Puede poner the video call is at, a video call is at, y ahí la hora, ¿verdad? Para acomodar la respuesta bien completa, ¿verdad? The video call is at y luego la hora a la que se va a efectuar la llamada. O puedes ponerle nada más at y la at 8:30, o así como lo hizo, que es muy bueno porque está practicando la forma más difícil. half past eight. That's correct. Now, question number two. Volunteer for question number two.
It says, let's see the question. What time does the workshop with the research department start? A volunteer? At What? 9 o'clock. At 9 o'clock. Excellent. And the last one, what time does the company close? What did you write? ¿Qué escribieron ahí? What time does the company close? What do you think? ¿Qué piensan? At 5 to 6 p.m. Yes, yeah, probably at 5 to 6 p.m. Or 6 o'clock. Or at 6 o'clock, probably. Okay, well done. So here is the topic: how to use questions with what time. So, what time is it? Tenemos acá, what time is it? Es para preguntar qué hora es en este momento. Y lo que les explicaba, ¿verdad? Acá ahí está el ejemplo. What time is it? It's, and you say the time. It's 8 past 1. Ya dice qué hora es lo que le están preguntando. Ahora, si es para preguntar sobre algún evento o algo otra cosa, entonces ahí, si nos referimos, ahí vamos a usar do o does dependiendo del sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, what time does the meeting start? Usamos does porque el sujeto será la reunión. ¿A qué horas empieza la reunión? What time does the meeting start? Luego, acá en la que sigue, ven, what time do you arrive at work? Ahí estamos usando do, what time do, porque el sujeto es you. What time do you arrive at work? Y así. What time do employees leave? Ok. Y aquí pues podemos usar para estas que están acá, que es con el what time do, what time does, para preguntar sobre algún evento. Entonces ahí, pues, si ven, están utilizando at, ok, y luego hay otras expresiones, at about, que puede ser about, así como decir por ahí de tal hora, ¿verdad? Cuando no es como muy, solo tengo idea, más o menos a tal hora. Entonces podemos decir at about, o solo about. Pero así es bien raro solo decir about. So es, comúnmente se dice at about, así como está ahí. O puede decir around, como alrededor de. So esas expresiones sirven también para hablar de a qué hora suceden cosas, o más o menos alrededor de qué hora suceden. No sé si tienen alguna pregunta con esto del Grammar Focus que tenemos aquí. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. ¿No? Ok, si no hay preguntas, vamos entonces al ejercicio. Ok, tenemos number 5. Complete the questions using what time do or what time does. Practice the conversation with a classmate. Vamos a hacer el primero como un ejemplo. Recuerden que solo estoy completando what time do o what time does. Acuérdense, dependiendo del sujeto lo van a hacer.
Veamos la uno. It says, there is a recruitment of new employees on Tuesday. It says, really? It starts. So, what time do or what time does? What time do? What time do it start? Yo creo que es does. What time does? Porque es el reclutamiento. Ajá. Yes, y ahí tiene el it. It starts. Ah, sí. El it. Okay. What time does it start? Really? What time does it start? And then the answer says it starts at 9 a.m. Okay, now you can complete the number 2, 3, and 4, and then we will check together.
Have you finished? Are you done with the questions? Or do you need more time? Yes, teacher. Okay, so let's see. Number two, what did you write in number two? La leo toda. Yes, please. Okay. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Excellent. What time do you arrive? Excellent. Thank you so much, Laura. Volunteer for number three. Number three. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It open at 6:50 a.m. Excellent. Thank you so much, Eduardo. That is what time does the photocopy center open? Good. Finally, number four, volunteer for number four. Anybody? Number four. Nobody has the number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurants close here? Oh, around at 7:25 p.m. Excellent. Thank you so much, Lilibet. That's what time do restaurants. And yes, it is because it is plural, restaurants. What time restaurants close here? And we have a five. Do you have the number five? Anybody for number five? Volunteer? Volunteer for number five. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7:30 or 8:05. Excellent. What time do they open? Thank you so much, Eduardo. What time do they open? Okay, I'm going to stop sharing for a little while. We're going to check attendance. And then we're going to continue with this topic, but we're going to add something else.
Okay, let's begin. Andrea Marisol Alemán. Blanca Luz Joven. Present. Thank you. Carolina Beatriz Escalante. Present. Claudia Stephanie Funes. Corina Yamileta Alfaro. Present. Thank you. Eduardo Luis Santillana. Present. Thank you. Edwin Marvin Montoya. Present. Thank you. Fátima Claribel Majano. Present. Thank you. Irving Alexis Aguirre. Present. Thank you. Jacqueline Michelle Guevara. Jacqueline Michelle. Catherine Stephanie Pérez. Present. Thank you. Laura Regina Andrade. Present. Thank you. Lilibet del Carmen Alfaro. Present. Thank you. Luis Omar Ortiz. Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Present. Thank you. Natalie Mireya Escobar. Rosalinda Portillo. Yomara Marisela Mariona. Present. Okay, thank you so much. Okay. And this, let me think. There is an audio quiz. Okay, to practice the time, let me get the two links. Can you see the links in the meeting chat? Okay, the first is a listening exercise about the time. El primero es un ejercicio de listening, un audio, como un audio quiz. Entonces, si lo vamos a hacer en grupo y alguien del grupo puede compartir pantalla para que los demás escuchen lo que usted está escuchando o el audio de su computadora, tiene que hacer clic donde dice more o más y hay tres puntitos. Ahí le puede, o cuando le da share screen también, le puede salir ahí. Let's see more. Es en la barrita que están, donde están todos sus controles de Zoom. Ahí le puede dar compartir sonido. Cuando usted está compartiendo, le da compartir sonido. Entonces, estos ejercicios donde dice more, les decía, ahí dice share sound, si lo tiene en inglés. Entonces, el primer link es de listening. Entonces, ahí pueden escuchar y escoger la respuesta correcta del tiempo. Y en el segundo, pues ahí ustedes en grupo van a ir viendo los ejercicios y van a irlos resolviendo. Entonces voy a crear los breakout rooms
Y ahí ustedes como van a escoger qué tan difícil o fácil lo quieren hacer. Hay algunos que solo son de quarter y half, de cuarto, de un cuarto o de media hora. Entonces eso siento yo que son más fáciles, pero ustedes dirán, ¿verdad? Entonces por eso lo voy a poner en grupo para que se ayuden ahí y practiquen un poquito lo de cómo vamos. Lo que hemos practicado sobre la hora. Yo sé, al momento de leer, a veces se hace un poquito difícil decir leer o pronunciar la hora. Entonces vamos a estar practicando eso por un ratito y luego pues seguimos con el siguiente tema que ya son las preposiciones de tiempo. Déjenme crear los breakout rooms. Recuerden, si no pueden unirse a los rooms, pueden trabajar ustedes individualmente. Los enlaces los mandé al chat de la meeting. Ahí pueden verlos. Vamos a hacer los breakout rooms. Teacher. Hola. Fíjese que me sale inhabilitada la opción de compartir pantalla en el grupo. Ay, perdón, perdón, siempre se me olvida hacer eso. No sé por qué Gracias. Zoom a veces ya lo tira así, ya no tengo yo que estar seteando esto, pero bueno. Okay, gracias. Ok. ¿En qué room estaba? En la 2 estaba yo. Ok, ahorita. Ay, yo creo que se puede unir todavía. Aquí está la opción, sí. Okay. Gracias. You're welcome.
present. El otro no está, pero el otro es el Intente ahora darle clic al audio. Corina. Ahí donde está la flechita. Ajá. no se escucha. Pero ya le dio compartir sonido a su computadora. No. Es que tiene que darle compartir sonido para que ellos puedan escuchar. Donde dice más o more, hay unos tres puntitos. Ya vio. Ahí les, si lo tienen en inglés, dice share sound, tiene que hacerle clic ahí. Ahí. It's 5 past 1. Ahora sí oímos, sí. Thank you. Okay. Gracias. It's 5 past 1. You're welcome.
Finish, Laura. No, solo perdí el enlace del segundo ejercicio. Entonces volví a entrar para jalarlo. Ajá, este Gracias. es el segundo enlace, es como de la página principal, para que ahí ustedes escojan cualquier otro ejercicio. Si sintieron que Ah, okay. el listening estuvo muy difícil, ahí hay ejercicios más fáciles, otros más de listening, más difíciles. Entonces, por eso los dejé así, para que ahí ustedes Bye. busquen cuál les asienta mejor. Gracias, gracias. En que, okay, ahorita lo vuelvo a unir. Thank you, teacher. Okay. En el 2 con Edwin, Catherine y Laura. Yes. Okay.
Did you enjoy the exercises? ¿Te gustaron los ejercicios? They were. Yes. Okay, that's nice to hear that way. Are they easy, difficult, so so? Solo tengo una consulta, teacher. Porque cuando se refería a un cuarto para tal hora, no se escucha quarter. Se escucha como pu. Creo, teacher, porque el acento es bien inglés. Inglés de Inglaterra. Ajá. Ese es la mayoría de material que se encuentra el Reino Unido. Entonces es inglés británico. El acento que escuchan es británico. Teacher, ¿está en mute? ¿En serio? No, el micrófono está habilitado. Yo sí le escucho. Sí se escucha. No, yo sí le escucho, teacher. Ah, okay. Entonces, ajá, a lo mejor a la compañera le falló por ahí algo. Pero sí, no sé si, bueno, creo que todos los demás sí escucharon, ¿verdad? Ese sí, el acento es británico, ese es el por qué, la pronunciación la pueden escuchar un poquito diferente. Pero pues de ahí por lo demás es todo bien. No sé si solo soy yo o no se le escucha. Solo es usted, Catherine. Bueno. Sí, porque se escucha bien. Ok. Sí. Bueno. Ok. Ahí pues les queda el enlace. El segundo que les mandé era de la página principal, ¿verdad? Donde ahí ustedes pueden buscar más ejercicios, pueden seguir practicando. Si aún sienten que el tema de la hora les es difícil, que necesitan más práctica, pues ahí tienen el sitio para que sigan practicando. El primero que les puse, si era específicamente listening, ese era el que pues me gustó más, pero dije yo, puede hacer que lo sientan muy difícil. Entonces ahí les mandé luego el de la página principal para que ustedes sigan buscando lo que se acomode a cómo ustedes se sienten. Siguiendo con el material, les puse por acá prepositions of time. Creo que ya pueden ver la pantalla. Segundo, aquí sí. Ok, ahí está, les puse prepositions of time. Este es el siguiente tema que tenemos de acuerdo al material que bajamos de la plataforma, pero como ya saben, en este manualito no hay como que mayor, no se explica tanto, es como ya directo, ¿verdad? Asumiendo que ya saben un poco, pero nosotros pues por eso les ponemos un poquito más de información acá para complementarlo. Entonces, esas preposiciones in, at, on, a lo mejor ya las han escuchado como preposiciones de lugar, pero también son preposiciones de tiempo, tienen las dos funciones. Como preposiciones de tiempo, el at, in, on, tienen específicamente con en qué momento se va a usar at, en qué momento vamos a usar in, en qué momento vamos a usar on. Eso es lo que se explica en este cartelito. En este cuadrito, por ejemplo, cuando decimos, como decir, por la noche. Entonces es at night. No podemos decir in the night. Si usted dice in the night, sí le van a entender, pero no es correcto y pues queda pues evidenciado un inglés pobre. Entonces, siempre recuerden, es at night. Como yo digo, yo veo televisión en la noche, I watch TV at night. Ok. Preparo la comida o yo cocino en la noche, I cook at night. Como por ejemplo, ¿verdad? Entonces, siempre con esa parte del día, night, es at night.
Lo otro que tienen ahí es una hora, 10:30. Como ya decíamos, el at también se utiliza como la cuando vamos a decir la hora en la que algo sucede. Por ejemplo, decir, ay, yo tomo café a las 10:30 de la mañana. I drink coffee at 10:30 a.m. O yo tengo un break en mi trabajo, donde sea, yo tengo un break a las 10:30. I have break at 10:30. I have break at 10:30, como lo quieran decir. Luego, la expresión noon o midday se refiere a mediodía. También si vamos a decir a mediodía, algo que sucede a mediodía, como decir yo almuerzo a mediodía. I have lunch at noon. La expresión noon es para referirse al mediodía. Y también se le puede decir midday, que no es tan común, es más común decir noon que midday, pero ahí las tienen. Midnight sería la medianoche. Por ejemplo, si decir yo me acuesto a la medianoche. I go to bed at midnight. Okay. Eso es como por ejemplo, ¿verdad? Entonces, recuerden con esas partes del día que son night, noon, midnight, se usa at. Igual, si es a la hora de dormir, algo que hago a la hora de dormir, bedtime, se dice at. Como si usted quiere decir yo leo a la hora de dormirme o a la hora de acostarme, I read at bedtime. Bedtime. Y luego cuando el sol sale, sunrise, también at sunrise. Cuando el sol se pone, que es sunset, at sunset. At the weekend, también como decir al fin de semana, como decir yo voy de compras el fin de semana. I go shopping at the weekend. Y ahí ven que dice UK. Eso es en United Kingdom. Quiere decir que en el Reino Unido vamos a utilizar at para referirnos a algo que se hace el fin de semana. Por ejemplo, decir yo voy de compras el fin de semana. I go shopping at the weekend. Eso es si es en como decíamos, en el Reino Unido. Y si se fijan aquí, a este lado, ustedes ven ahí donde les estoy señalando con el mouse, igual la expresión del fin de semana está con on the weekend. Y dice US. O sea, en Estados Unidos ellos dicen on the weekend. Pero en el Reino Unido ellos es at the weekend. So, entonces depende de la región en el caso de the weekend. Luego tenemos in. ¿Con qué periodo del día usamos in? In the morning, in the afternoon, in the evening. Okay. I get up early in the morning. I always have coffee in the afternoon. We have classes in the evening. Okay. So con esas partes del día es in the morning, in the afternoon, in the evening. Si vamos a mencionar un mes, nada más el mes, in February, in September, in October, etc. También para las estaciones del año. También para las estaciones del año se usa in. Por ejemplo, in the spring, ¿qué es spring? Primavera. Primavera. Entonces, para decir en primavera o en la primavera, in the spring. Then we have summer. Summer is verano. Y luego fall or autumn.
What is Otoño. otoño? Si ven, el otoño se le puede llamar fall o se le puede llamar autumn. Es lo mismo. Y finalmente, the winter. ¿Cuál es the winter? Invierno. Invierno, correcto, invierno. Entonces, con las estaciones del año, recuerden, in the spring, in the summer, in the fall, in the winter. También cuando se va a mencionar algún año en específico, como decir en este ejemplo 2013. ¿Qué podemos decir? Me gradué de high school, me gradué de bachillerato en el 2013. I graduate from high school in 2013. También para referirnos a las décadas, in the 90s. Por ejemplo, in the 90s. También para referirnos a las décadas usaremos in. Y con expresiones como decir en pocos minutos, en una hora, es in. In a few minutes, in an hour, etc. Por ejemplo, decir, vamos a hacer unos ejercicios en unos minutos. We will do some exercises in a few minutes, okay? Etc. On, vamos a usar on para mencionar días. Para mencionar días se utiliza on. Por ejemplo, decir, yo tengo reunión el lunes. I have meeting on Monday. Yo voy a la iglesia el domingo. I go to the church on Sunday. Okay. Etcétera. So, cuando se va a mencionar un día de la semana, se utiliza on. Cualquier día que sea, on Monday, on Tuesday, on Thursday, etcétera. También puede ser que digamos el día y qué parte del día. Por ejemplo, on Monday morning. Como decir, yo mando los reportes el lunes por la mañana. I send the reports on Monday mornings. Tuesday afternoon, Wednesday evening, como otros ejemplos. Para festividades también, cuando vamos a hablar de alguna festividad, algún feriado, es on. Por ejemplo, on my birthday. No pareciera. Yo siempre viajo al extranjero en mi cumpleaños. I always travel abroad on my birthday or on a specific holiday. Por ejemplo, on Mother's Day. I always get present on Mother's Day, por ejemplo. I always prepare a special food for my husband on Father's Day, etc. On Christmas Day es otro holiday. On May 5th es otro holiday, otro feriado, como ejemplo. ¿Cómo decir? On a weekday, en un día de semana. Y la expresión a tiempo, on time, ¿ok? Como que diga, Laura siempre está a tiempo a la clase, Laura is always on time for the class. La expresión a tiempo, on time. Y la del weekend, que como decíamos, en Estados Unidos se utiliza con on, para algo que sucede el fin de semana, on the weekend. Si es en el Reino Unido, at the weekend. ¿Preguntas? Sé que no se les ha quedado todo esto así como que ya me memoricé ese cartel, pero pues ahí están los ejemplos y ahí lo pueden consultar para desarrollar los siguientes ejercicios. It says fill in the blanks below with the correct preposition of time. La primera ya está hecha, si se fijan es the evening, y aquí ven que cuando se refiere a esa parte del día se usa in. Y nos queda la oración, my brother has a new job. He works in the evening. Entonces, vamos a hacer las 14 siguientes.
Si gustan, lo quieren hacer en su cuaderno, solo escriben el número como number one in, number two, tal y así. Voy a estar yo aquí con la pantallita y ustedes pueden ir leyendo también en el cartelito. Ustedes pueden ir viendo acá para que se apoyen de esta información y puedan completar acá el ejercicio.
How are you doing? Were you able to finish the exercise? ¿Lo pudieron terminar? ¿O más o menos? ¿Por dónde? Yes. Oh, you finished. Yes. Okay, very nice. Well, and the rest of you, los demás? Yes. Nice. Okay, so let's see. Well, it's just a minute to leave. So this is the first thing that we're going to do tomorrow. Es la primera cosa que vamos a hacer mañana, es chequear este ejercicio para que podamos ver cuáles eran las respuestas correctas. Entonces, ¿cómo sintieron? ¿Sintieron que está fácil? ¿Creen que necesitamos practicarlo mucho? ¿Cómo sintieron? I need practice. It's practice, okay, good. Entonces, ¿cómo se dice en algunas? In some of them, in en algunas de ellas. Is confused. In some is confused. Okay, well, so mañana vamos a chequearlos y vamos a aclarar dudas si tenían confusión en algunas de ellas y también vamos a hacer más ejercicios acerca del tema. Por ahorita eso sería todo. Los dejo ir a descansar y nos vemos mañana. Have a good sleep. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. Bye. See you tomorrow. See you.